Entonces, ¿no hubo reunión sobre el metro de Bogotá? No hubo reunión sobre el metro de Bogotá con la alcaldesa Claudia López, pero sí hubo una reacción, y con toda razón, por parte de una comisión accidental del metro de Bogotá. Una comisión accidental que se conformó, donde hay congresistas, donde está por supuesto la empresa Metro de Bogotá, que están pendientes del avance del proceso de la construcción del metro. Pues muy bien, lo que ha dicho la Comisión Accidental del Metro es que está preocupada por unas versiones según las cuales el presidente Gustavo Petro y el consorcio chino ya han acordado modificar el proyecto del metro elevado en Bogotá sin importar los avances en la ejecución y el avance presupuestal que hay del tema. Entonces ellos dicen, ojo, porque aquí vienen los retrasos en la obra y un billonario sobrecosto que esto tiene. Lo más grave es que parece ser que se ha habido las reuniones con el consorcio chino entre el presidente, o sea, entre el gobierno nacional y el consorcio, pero no se ha tenido en cuenta a la empresa Metro de Bogotá, que es la que va a administrar el sistema. Bueno, en fin, eso sí es pintoresco, para llamarlo de alguna manera. Los anuncios que se conocen del gobierno de Gustavo Petro frente al metro tienen mucho demagogia. En primer lugar, porque la ley tiene una serie de barreras que hacen muy difícil que ese contrato se pueda modificar para que una parte del metro elevado se haga bajo la tipología de un metro subterráneo. La ley, por ejemplo, prohíbe que se cambie sustancialmente el objeto del contrato, y cambiar una parte del metro elevado por un metro subterráneo es un cambio sustancial de ese contrato. Pero además, lo que ha anunciado el gobierno de Petro no resuelve los cuestionamientos, o todos los cuestionamientos que tiene el metro de Peñalosa. Porque no solamente el problema es que sea elevado y tenga grandes impactos urbanísticos, hay otros dos serios problemas. Uno, es un metro privatizado bajo una concesión con operación privada igual a la de Transmilenio, con enormes costos para los usuarios y la ciudad donde prima el negocio. Eso no lo resuelve lo que ha anunciado el gobierno, porque se mantendría el mismo contrato de concesión. Y en segundo lugar, no se resuelve, por lo menos con lo que se conoce hasta ahora, no se resuelve que el metro de verdad sea un metro y que no termine siendo una línea férrea alimentadora de Transmilenio, que es como lo diseñó Peñalosa. Peñalosa diseñó ese metro elevado, por ejemplo, para que la gente en la Caracas, como hay tanta distancia entre las estaciones, se tuviera que bajar del metro para subirse a Transmilenio. El metro alimentando Transmilenio. Si la propuesta que va a hacer el gobierno de Gustavo Petro mantiene la misma distancia entre las estaciones, esto no va a cambiar. Y el funcionamiento de esa línea de metro será igual a la de un alimentador de Transmilenio, lo cual es totalmente absurdo. Así que mucha demagogia por parte del gobierno de Gustavo Petro, algo de lo que ya nos tiene acostumbrados, y no hay que olvidar que buena parte de la responsabilidad de ese metro elevado está en la alcaldía de Gustavo Petro, que se demoró más de un año en contratar los estudios, y esa demora permitió después que Peñalosa hiciera el cambiazo. El sobrecosto del metro sería por lo menos de 10 billones de pesos si se conviene finalmente en la alternativa Petro, de un metro subterráneo, por lo menos 10 billones de pesos. Pero los entendidos dicen que en esas circunstancias el metro no estaría listo en el año 28, sino en el 2035. 7 años más y muchos billones adicionales. Petro está discutiendo el asunto como si él fuera el contratista, como si las cosas estuvieran en sus manos. Hay mortificaciones muy serias en el consorcio constructor. El gobierno comprando cosechas en Nariño. Por lo pronto, no son declaraciones. Las declaraciones de Gustavo Petro. Lo cierto es que a Nariño, por el puerto de Tumaco, sí llegó una cantidad muy apreciable de combustible. Falta el traslado de Tumaco hacia Pasto y hacia los demás centros de consumo. Ya hablaremos con ustedes sobre el particular. El gobierno y el ELN reunidos en Venezuela. Crece la guerra entre narcos en Arauca. La paz total, queridos amigos. La batalla por el derecho al aborto no ha terminado, dice el presidente Biden. Alguien lo convenció de que el aborto es un derecho. ¿Derecho de quién? Derecho de la criatura que está por nacer y a la que sacrifican en el vientre materno. Derecho de la madre a matar. ¿Existe el derecho a matar? Algo de los colombianos presos en Haití. Medio de comunicación recordó
a los colombianos que se encuentran presos en Haití por su posible participación en el asesinato del presidente de ese país. ¿Qué pasó con esos colombianos? ¿Cómo están viviendo? Si es que se puede decir que lo suyo es vivir. Petro quiere discutir en la calle las reformas. Buen sitio para discutirlas. Entre gritos, entre vítores, entre aplausos, se discuten las reformas. Buen lugar. Para eso está el Congreso de la República, doctor Petro, para discutir las reformas. Hoy hablaremos con Paloma Valencia sobre el particular. Campo minado en Ismina, Chocó, deja muerto un soldado y 4 heridos. No hubo acuerdo con los taxistas. Protestarían el 22 de febrero. Y el caso de Andrés Felipe Arias. Está próxima la sentencia que desate la impugnación que hizo Andrés Felipe Arias de la infame sentencia dictada en su una de las mayores injusticias que se han cometido en el país. Bueno, vamos a ver qué decide definitivamente la justicia.